la ciudadanía está alerta. Nosotros vamos a estar en alerta permanente acá en la comunidad, en el distrito de Horqueta, hasta que esto se defina todo, porque bajo ningún sentido podemos permitir que se llegue al extremo que está pretendiendo el gobierno del señor Horacio Cartes, que no hace más que dividir a la familia paraguaya, que no hace más que enlutar a la familia paraguaya. Y entonces estamos atentos y en defensa de la democracia. Eso, por eso estamos acá. Vino una copiosa lluvia, no nos va a atacar la lluvia, no nos va a atacar el sol caliente. Y si tiene que este gobierno comprar balines o armamento, a lo mejor muchísimo va a tener, tal vez no le va a matar a todos los paraguayos. Tal vez a muchos van a matarle todavía, pero el ideal de justicia y la defensa de la institucionalidad, la república y la democracia, hay muchos paraguayos que van a defender. ¿Siguen en alertas acá en la ciudad de Horqueta? Sí, acá vamos a estar en alerta permanente, estamos en una vigilia constante y estamos acompañando, ¿verdad?, a todos los paraguayos que amamos la democracia, que respetamos la Constitución Nacional. Entonces, eso, acá están los sectores democráticos, los paraguayos que realmente aman a la República del Paraguay. Entonces, vamos a estar en alerta permanente hasta que se defina toda esta situación.